Okay, we are ready for the one-on-one sessions. Hello, Susana. Susana, open your microphone. Hola, sí, sí, perdón. Hello. Tell me, how can I help you? ¿Cómo le ayudamos? Quería pedir qué puedo usar para la pronunciación, porque realmente me da mucha pena. Tengo a veces las ideas, pero la pronunciación es la que generalmente Okay. First of all, don't worry. Encantar, Para comenzar, no se preocupe. You are in basic one. Okay. Actually, that's a good idea. Esa es una muy buena idea. But do something. Pero haga esto. If you are thinking about a song, si está pensando en una canción, okay, choose the song. Busque la canción. In YouTube, you can find them, the songs with the lyrics in English. Búsquelas con las letras. En inglés, not in Spanish. Ahorita, en este nivel que está, no le interesa ir entendiendo realmente las ideas. Okay? Right in this moment, what you are more interested in is not the ideas. You are more interested in the pronunciation. Entonces, yo le recomendaría, si hay una canción que le gusta, coja una, listen to it a couple of times. Escúchala un par de veces, 2, 3 times. No al mismo tiempo, porque se me va a aburrir. Listen to it today, like in, perhaps la escuchan a mañana, puede darle una oídita al mediodía o en la tarde. Then, después que ya la escucho varias veces, listen to the song and watch the lyrics. Escucha la canción, pero vea la letra in English. ¿Y se recuerda cómo hacíamos el ejercicio de la conversation? First listen and read. Primero escucha y lee. Luego, you have to lip sync. ¿Cómo se dice eso? Lip sync en Spanish. ¿Hacer la mímica? Listen. Read and try to mouth the words. Trate de como vocalizar las palabras, no emitiendo sonido. That's so your mouth can get used to. Es para que su boca se acostumbre a eso. Because in English, we change the way in which we speak. Okay? Even though if we don't want it, the rhythm, aunque no lo querramos, el ritmo changes. Sometimes even the pitch of the voice. Algunas veces hasta el tono. If you can listen to me in Spanish, it's different than in English. Si me escucha cómo hablo en español, es un poquito diferente de cómo hablo en inglés. The pronunciation is different. The tone, the pitch of the voice, el tono de la voz. It changes. It varies a little bit. And that's normal because I am vocalizing differently. Estoy vocalizando diferente. At the beginning, what you should do is try to do it like this. Al principio tiene que hacerlo así. You have to try to open your mouth and vocalize completely the words. Trate de vocalizar completamente las palabras tratando de relacionar lo que escucha, lo que lee y cómo las va a formar. With the pass of time, con el paso del tiempo, you will be able to do it like this. You see, I'm not opening my mouth a lot, but I'm still speaking in English and the pronunciation is different. But that's because it's been a lot of practice.
¿Ok? Pero eso es porque tengo mucha práctica. ¿Ok? In your case, relax. Remember, listen, read, and then repeat. Okay. Do not try to, do not try to understand the whole thing. No trate de entenderla. Music is poetic. And poetry doesn't follow the rules. La música es poesía y la poesía existe lo que le llaman licencia poética. Entonces, no todas las reglas se cumplen. No todo el tiempo. Las reglas gramaticales. Entonces, le puede servir la canción le sirve a usted, la música le puede servir para aprender la pronunciación, para vocalizar, para que su oído reconozca las palabras y usted sepa cuál es la palabra, cómo se escribe, cómo se ve y pueda hasta decirla. Pero para aprender a hablarlo, oh, believe me, music is a little bit different. Don't look for nowadays music. No me busque música demasiado moderna. Okay? Go a little bit behind. Váyase un poquito atrás. Slow music. Búsqueme música lenta. That is going to help you so you can listen to the proper pronunciation. No sé si con eso le ayudo. Sí, sí, realmente sí. Me ha servido mucho lo que se ha estado practicando. Primero escuchar y después leer. Sí, es bien diferente. Igual estoy adaptándome porque hay cosas que yo las trataba diferente por lo que me habían enseñado antes. Y oh, porque en el caso mis hijos van al colegio y hay unas cosas que son diferentes a lo que realmente se practica. Este parece que es un inglés más, más nativo, ¿verdad? Also the difference is this. Remember, you are in an English for Work program. Recuérdese que también estamos en un programa que es inglés para el trabajo. Ajá, sí, sí. Al ser usted adulta y al ser usted una persona que trabaja, le es más fácil entender las conversaciones porque se relacionan a un ambiente laboral. Sí, con ciertos términos. Es nuestro, nuestro día a día. Sí, sí. Entonces, pero sí, voy a practicar esto de las canciones para pronunciar, que realmente es más que todo la pena que siento, ¿verdad? La pronunciación. This is, I mean, you are in a class, you are learning, estamos en clase, está aprendiendo. Yo les dije al inicio, el primer día, sí. Aquí usted se puede equivocar las veces que sea necesario. Don't worry, I'm here to help you. Si usted se me equivocó 20 veces con la misma palabra, no se preocupe, las 20 veces yo le voy a ayudar a tratar de corregirla. That's the idea. I mean, no, pero está bien. It's better for you to make the mistakes and correct them here. Lo mejor es que usted, si se equivoca, se equivoque aquí y lo corregimos aquí. Okay? So, okay. Don't worry, don't worry. Cuando quiere expresar una idea, déjela ir. Si no la expresa completamente, I'm here to help you. Yo estoy acá para ayudarle. Es la idea. Okay? Muchísimas so, gracias. Feel relaxed, comfortable. Okay. No problem. Here to serve you. Thank you, teacher. Bye, take care. See you tomorrow. Bye. See you. Okay. There goes the first. Let's see who was the second. Let's see, who is the second person, Antonia Elizabeth Mendez, de Altamirano. Invite somebody else, invitemos a alguien más. Thank you.
Let's check it out. Let's see if somebody else is willing to get into the class. Okay. See after me comes on Patricia Highland.
Okay, we got Indiana Orlando that is asking for information. Vamos a ver si le podemos ayudar. We are going to try to help her from the platform. Okay. Let's take the pictures for her so she can check it out. Let's see. Indiana, usted tiene al entrar al curso. Usted tiene acá inglés principiante 1, viene a sección 1 y para hacer los ejercicios se viene acá donde dice Unit 1, Get to Know Someone. Estamos en Course y Unit 1. Ok, we send the video to her so she can check it out. Oh, she's connecting. It's even better. Hello, Indiana. How are you? Activate your microphone. Perfect. ¿Está dando problemitas la plataforma? No, fíjese que no sé dónde entrar. Ok, ahí. Vaya. Le acababa de enviar un video, pero mejor que se conectó acá. Desde acá le ayudo, ¿ok? ¿Qué tengo que hacer? ¿Desde computadora o desde teléfono? La computadora. Ok, perfecto. Sí, porque en el teléfono aparece, es lo mismo, solo que la distribución se ve diferente por el tipo de pantalla. Vaya, vamos a ver. Déjeme ver. Primero vamos a tener esto acá para que nos ayude, no nos utilice tanto recurso. Y, ok. Veamos, le estoy compartiendo una pantalla. Estoy acá en el sitio, ¿lo logra ver? Sí. Ah, ok, perfecto. Entonces usted entró así, ¿verdad? Ya está en esta área. Lo que usted me mandaba hace un momento era esto, Students Manual. Pero usted se viene aquí donde dice Course, ¿ok? Cursos, ajá. Ok, si se viene a Course, después de Course le va a aparecer, le aparecen ahí distintas secciones, sección 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? ¿Sí? Si usted le da clic sobre Section 1, le va a aparecer Unit 1, Get to Know Someone. ¿Ya llegó ahí? Déjame. Vamos a ver, voy a ir para atrás, solo que aquí es un poquito más lento, me tendrá un poquito de paciencia, ¿ok? Ok, estamos acá. ¿Lo ve? Sí.
Ok, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, usted se viene a sección 1. Cuando usted le da clic sobre sección 1, se le despliega este. Sí, ahí entra. Unit 1, get to know someone. Vaya. Al darle nosotros acá, Unit 1, get to know someone, ya vamos a ver cuáles son las diferentes partes que le aparecen. Ok. Lo primero que le aparece es esto. Usted tiene acá, le aparece aquí. Ahí, mire, aquí. Ya no, ahí aquí ya está, no entré. Uh-huh. Aquí está la secuencia, mire, ve. Aquí le dice que estamos en este momento, esta es la ruta. Estamos en curso, sección 1, unidad 1, tarea 1. Esta es la tarea 1. Ok. ¿De dónde sale? Lo primero, esto acá, mire, affirmative and negative statement. Esta es la videoconferencia 1. Abajo de la videoconferencia 1, ¿qué va a encontrar usted? Esta es la primera clase. La clase del día lunes. ¿Right? Sí. Sí. Ok, perfecto. Y tenemos acá, yo le puse la primera tarea. What is your name? Y tiene usted que presentarse con tres oraciones, ¿verdad? ¿Usted qué es lo que va a hacer aquí? Usted le da clic sobre este y usted le va a dar agregar respuesta y lo hace. Esa es la primera. Okay. Okay. Luego, para avanzar, usted se viene a Next o si no, se viene aquí arriba y llega a la tarea 1. ¿Right? Se viene a la tarea 1. En la tarea 1 le aparece a usted aquí un ejercicio. Instructions. Read the following sentences and choose the best choice. Usted va a leer las oraciones y escoger ¿cuál es la mejor opción? ¿En qué se basan estos ejercicios? En la clase 1, que era affirmative and negative statements. Luego, para hacer el ejercicio 2, que era questions and short answers, esa es la conferencia de ayer, ¿ok? Parte de lo que estuvimos viendo ayer aplica ahí, parte de lo que hemos visto ahora. Entonces, aquí está la clase de ayer. Y ahorita, porque lo hago hasta el siguiente día, ¿ok? Sí. Vengo yo y yo les agrego acá, mire, yo les agrego un ejercicio y lo van a resolver. Este se lo voy a poner luego. Luego, después de hacer ese ejercicio, ustedes se van a venir y van a hacer la tarea 2. ¿Is she Rebecca? Yes, she. Y usted escoge cuál de las opciones. ¿Ok? Si usted cree que es esta, si cree que es esta o si cree que es esta otra, usted viene y le da clic. Imaginemos de qué es esta, ¿verdad? Porque dice yes, no puede ser it's not. ¿Ok? Pero imagínense que yo escogiera esta. Obviamente no es la correcta porque aquí es afirmativo, ¿verdad? Podría ser it. Al final, cuando las he escogido todas, yo le doy submit. Siempre a las tareas les doy submit. Eso es para que la plataforma me la califique y me diga cuál fue mi resultado. ¿Ok? Ok. Y así la va a ir realizando usted los ejercicios clase por clase. Todo esto que le aparece acá es todo de la unidad 1. Ok. Usted le da next, que ha terminado, ya es la siguiente semana. Quiere decir que ahorita usted ya tendría que estarme trabajando por aquí. ¿Ok? De alfabet. Ok. Es parte de lo que vamos a ver, parte que ya hemos visto un poquito y que vamos a ver mañana. De alfabet. Ok. Luego vamos a ver possessive and adjective nouns. Possessive adjectives and nouns. Esto ya les expliqué un poquito y la próxima clase vamos a ver más de ello. His, her, ¿se acuerda? Sí. ¿Estuvo usted ayer? Sí, sí, ¿verdad? Sí. Todavía ayer tocábamos un poquito de eso. Entonces, y luego saltamos al siguiente ejercicio. Y así sucesivamente, cada ejercicio se relaciona con la clase anterior. ¿Ok? Muchas gracias, voy a intentarlo. Vale, y cualquier duda, escríbame. ¿Ok? You can text me directly or to the group. Up to you. Puede escribirme directamente o al grupo. No hay problema. Yo le atiendo en cualquiera de ellos. ¿Ok? Muchas gracias. No, no, no. Here to help you all the time. Aquí estamos para ayudarle. ¿Cualquier otro? ¿Tiene otra duda en la que le pueda ayudar? Solamente. ¿Solamente? Ok, sí. Well, have a good night, Indiana. Thank you. Hasta mañana. See you tomorrow. Gracias. Bye. Nice to you.
se me ha podido desconectar. ¿La remuevo? Sí. Por favor. Ok. Okay, that's good, that's good. We have two persons today. Hello, hello. Hello, mister. How are you? ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Qué le podemos ayudar? Dígame. Solo un par de preguntas. Claro, claro. Con respecto a cómo expresarme de alguien más, o sea, de las ocupaciones o de cómo es esa persona. Manera correcta de decirlo. Ok, bueno, imagínense que estamos hablando de... ¿tiene algún compañero de trabajo acá en el grupo? No, sí. ¿Nadie de su empresa? Sí, ¿cómo no? Ivania, por ejemplo. Ivania, ok, pongamos a Ivania, por ejemplo. Ok, Ivania, ¿qué me quiere decir de ella? Dígamelo en español, para tener la idea, más o menos. Trabajadora, prometida, responsable. Okay. The difference is this, look. In Spanish, you say, es una trabajadora. But when we are in English, we say, she is always the subject. Okay. Cuando nosotros vamos a decirlo en inglés, le ponemos el sujeto siempre. Esa es una de las diferencias que hay entre el español y el inglés, que en español usted dice, ok, es una, como ya dije el nombre la primera vez, ¿verdad? Estamos hablando de Ivania y usted y yo sabemos que estamos hablando de Ivania, ya no decimos Ivania, es más, ya no decimos ni el ella. Decimos, ella es una persona responsable, ella es una persona trabajadora, but in English we do, pero en inglés sí lo hacemos. En inglés decimos, she is a responsible person, and she is a hardworking person. En inglés sí le vamos a poner el she. ¿Por qué? If you remember yesterday's class, si se acuerdan de la clase de ayer, I was giving you the basic structure. Les daba la estructura básica. And I explained to you that in the basic structure you go subject, verb, complement. La estructura básica, yo les daba la estructura básica. Yo les decía que la estructura básica es la oración mínima, son los elementos mínimos para expresar una idea en inglés. Entonces, la estructura básica cuando uso el ser o estar es sujeto, verbo, complemento. Es lo menos que tiene que llevar para hacer una oración. ¿Ok? Eso era lo que yo les explicaba ayer. Usted dice subject, verb, complement. Es lo mínimo. Sujeto, verbo, complemento. Ahora, ¿qué sucede cuando quiero decir algo directamente de ella?
otra cosa que les explicaba ayer, ¿se recuerda del her? Cuando ya la voy a describir a ella. Yo le ponía ayer el her, se lo voy a mandar aquí en el chat para que lo vea. Here. ¿Sí? H-E-R. Ok. Por ejemplo, yo le digo, ok, Ivania, I don't remember Ivania. Can you describe her to me? No me acuerdo de ella. ¿Me la puede describir? Usted me dice, oh, her hair is long. Su cabello es largo. Ahora bien, usted me dice, pero ¿cambió la estructura? No, la estructura sigue siendo lo mismo. Lo único que ahora ya nos metimos a un sujeto compuesto. ¿Cuál es el sujeto? Su cabello. Esas dos palabras formaron el sujeto. Her hair is, el verbo, long, largo. ¿Ok? Como por ejemplo, yo voy a hablar de su camisa. Yo le digo, hey, your shirt is nice. Su camisa es bonita. ¿Ok? Your shirt is nice. Es un sujeto más compuesto. Siguen siendo los elementos mínimos. Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Solo que en este caso el sujeto ya no uso solo el pronombre, sino que uso algo más complejo. Uso un posesivo, que lo vamos a ver mañana, her, y uso your shirt. Uso el your, que es el posesivo, y uso shirt, que es el nombre. Okay, your shirt, para ser específico. O podría decir yo, estamos hablando de su camisa, y usted me dice, oh, es fresca, y yo le digo, it is a nice color. Me dice, it is fresh, es fresca. Como ya sabemos ambos que estamos hablando de la camisa, ya nos decimos, the shirt is fresh. Y yo le digo, oh, the shirt is has a nice color. Yo le digo, oh, it has a nice color. Tiene un color bonito. O, it is nice, es bonito. Usted me dice, it is fresh, es fresca. Sujeto, verbo, complemento. Cuando voy a describir algo, uso adjetivos. ¿Ok? Like, nice, fresh, yellow, el color, black, okay. Well, this is gray and black. Okay, these are, estos son gray and black, son gris y negro. O puedo decir, they are gray and black. Imagínese que usted me pregunta, hey teacher, what color are your earphones? ¿Qué color son? Well, these one are headphones. ¿Qué color son estos? Y yo le digo, oh, they are gray and black. Por aquí tienen el black. ¿Ok? They are gray and black. Eso es como nosotros nos explicamos. Sí, exacto. ¿Vamos bien ahí? ¿Estoy aclarando su duda o lo estoy confundiendo? Dígame, dígame. No, no. Sí. La aclaro. Realmente sí, esa era la duda que tenía. Perfecto, perfecto. ¿Hay alguna otra cosita en la que le podemos ayudar? ¿Cómo vamos en la plataforma? Vamos bien. Ayer, de hecho, ya hice los ejercicios que me tocaba ayer. Mañana voy a actualizar lo que me tocarían de ahora, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Recordemos que el viernes sí tenemos que correr para terminarlo. Dígame. Hay unos en los ejercicios, uno escoge la respuesta, ¿verdad? Ok, permítame solo un segundo y ya le comparto para que veamos, porque lo acabo de tener abierto, quiero decir, no lo he borrado. No, aquí está. Eso le estaba explicando una compañera. ¿Usted ya llegó acá? ¿Puede ver la imagen que le comparto? Correcto. Ok, estamos acá, déjeme tener esto para que se vea más claro. Ok, estamos acá. Entonces, usted ya hizo la tarea 2. Eso es, mañana. Ok, vaya. De acuerdo a cada clase, supuestamente nosotros vamos a ir resolviendo ejercicios. Algunos a veces se me adelantan, algunos esperan a la explicación. Ok, entonces, teníamos la primera videoconferencia, es la clase del día lunes. Aquí está el video. Ustedes pueden ver toda la clase o parte de la clase si ustedes necesitan. Y luego abajo está el post, ¿verdad? Entonces usted viene aquí, mira cuál es el post y le da agregar una respuesta. Si quiere agregarle. Aquí están las respuestas de sus compañeros. Ese es
actividades. Luego usted pasa acá a tarea 1. Acá, en este caso, sí, solamente va a escoger usted cuál es la respuesta correcta. ¿Right? Y después de haberlas escogido todas, al final le da submit, lo cual se nos activa hasta que hemos marcado todas, ¿verdad? Y el submit es donde le va a decir a usted su calificación. ¿Cuánto es lo que tiene usted de calificación? Y le va a decir cuáles son las erróneas. Luego pasa usted a la siguiente videoconferencia. Ya hay un post acá. Ya hay una tarea acá. En la sección donde están las malas aparece también como poder corregirlas después, ¿verdad o no? En algunos casos sí. Si tiene dudas con eso, cuando lo esté haciendo, puede escribirme. Yo con gusto le atiendo. ¿Ok? En esta acá, porque hice normalmente... ¿Yes? Hice la primera y me salieron más las dos. Entonces tuve la opción de corregirlas y volví a enviar la respuesta. ¿Sí? Puede hacer eso. Las veces que sea necesario. And as I told you, the system, the platform is going to send me the highest grade. Como les explicaba, usted lo puede hacer las veces que sea necesario. Y a mí me cae la nota más alta. ¿Ok? El mejor resultado es el que yo tomo en cuenta. Ok. Ahí estaría. The idea here is for you to practice and learn. La idea es que usted practique y aprende. Y realmente esto, mientras más repasamos, es más, aunque usted se haya sacado 10, pero le queda una media duda, puede abrir el ejercicio, verlo de nuevo. No problem. ¿Ok? De acuerdo. No sé si le hemos ayudado. Eso sería todo, tío. Perfecto. Cualquier cosa ya sabe. Aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Buenas noches. Descanse. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Okay, we got 3.
Okay, let's wait a little bit. Perhaps somebody else can connect to the class. Let's see if somebody else connects. Let's see. We are here waiting for somebody to connect. And in the meanwhile, we are checking everything is in order. Okay, let's see, Walter. Hey, Walter. Good evening. Good evening, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How can I help you? ¿En qué le podemos ayudar? About class. Anything related to English. No necessarily for the class. No necesariamente por la clase. No sé si tiene alguna área en la que quiera, que siente que le está costando más. I can give you ideas. Le puedo dar ideas. Sometimes. Olvido. Forget. I forget. I sometimes forget the pronunciation. Okay. Pronunciación. Perfect.
cuando estamos en los beginners, en estos niveles, es normal que la pronunciación es la que más nos cuesta. Vale. Ejercicios de pronunciación. Lo primero, repetir. Repetition. You got two options. Una es, puedes revisar los videos que están de las sesiones, de cada sesión, en la plataforma. También, si usted se va a la plataforma, ahí va a poder encontrar que en las sesiones que aún no se han dado, hay pequeñas explicaciones. Si usted ve, por ejemplo, si usted se mete a la plataforma y ve la sesión número 3, que es la que corresponde ahora, hasta este momento yo no la he subido. Esa le aparece hasta el día de mañana. Pero en este momento ya hay una ahí. There is Mr. Science, está el señor Science, giving an explanation, está dando una explicación. Puede ver esa explicación. Eso le puede servir como ejercicio de listening. Pero si quiere variar sus ejercicios de listening, el método antiguo siempre funciona. Everybody likes music. A todo el mundo le gusta la música. Right? True. But el problema que hemos tenido with music is that sometimes we try to get to understand the meaning of the song. El problema es que a veces queremos entender el significado de la canción. And we focus more on what the song says, y nos enfocamos más en lo que la canción da a entender, rather than in the pronunciation. Entonces, en este nivel que está usted, si, if you take the music as an advice, as a guide, si toma la música como una guía, don't look for songs that are too fast, no busque canciones que sean muy rápidas. Don't look for music that is like rap. No me busque música que sea como rap. Pueden ser slow songs, canciones lentas. Romantic music is always like that. But first, primero, listen to the song 1, 2, 3 times. Escúchalo un par de veces. Luego búsquela with the lyrics in English. Búsquela con la letra en inglés. O sea, no busque, no ponga el nombre de la canción, letra. Escríbale en inglés. Lyrics. Exacto. Escribe lyrics y que solo le aparezcan en inglés. And what are you going to do? La primera vez. Listen and read. Solo escucha y lee. Su boca cerrada. Un par de veces. Escuchar, leer. ¿Qué va a estar haciendo ahí? You're hearing is going to connect to the word you see. Usted va a aprender a identificar la palabra que está oyendo con la palabra que ve escrita. Por eso decía, primero, como estamos haciendo las conversaciones, ¿verdad? Primero se las pronuncio antes de que ustedes vean la letra, lo que dice. ¿Para qué? Para que primero se acostumbre el oído. Luego el oído relaciona lo que oye con lo escrito. Después de eso, lip sync. Hacer la mímica, solamente escuchar, leer y tratar de formar las palabras con la boca. No producir sonido. Ese es el último paso. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos relacionando todo. Y lo que yo les decía en un inicio, el problema es que a veces si nos vamos de un solo a ver la letra directamente, la primera, nuestra vista va a relacionar la letra en base al idioma que usted ya domina. Eso se lo pone primero. Spanish. Y por eso es que a veces nos cuesta, eso nos vuelve un poquito más lentos a la hora de pronunciación. Entonces, one, the first exercise that I can advise you, get into the platform, look at the exercises, review the classes, métase a la plataforma, vea los ejercicios que están ahí, los videos que están subidos, repase. A veces eso se nos vuelve un poco tedioso, ¿verdad? Porque también es bastante largo. During the day, if you have time, si usted tiene tiempo, un ratito en el día, get a song. A couple of times, una canción, un par de veces. No 5 veces on a row, no. 1 or 2 times, just listen and watch, listen and watch. That's it. Lo deja, más tarde la vuelve a ver. Why? ¿Por qué? Porque more than 10, 15 minutes is going to be too heavy. And en este nivel que usted está ahorita, si se pone a repasar algo más de 10, 15 minutos, le va a sueño. And I mean, we work, trabajamos. We have different activities. Tenemos muchas actividades. So we got a lot of stress. Tenemos mucho estrés. Entonces,
ese repaso no se lo tome tan duro, ¿ok? Something light, something relaxed, something that you can enjoy. Que sea algo que usted pueda disfrutar, ¿ok? No too heavy, que no sea demasiado pesado. Otherwise, you are going to be like, man, this is too difficult. Por eso es que a veces tiramos la toalla porque decimos, no, está muy pesado esto, nunca le voy a hallar. No, slow, despacio, ¿ok? Slow, but with a lot of repetition. Lento, pero en este momento la clave, la llave para ustedes es repetition. Repeat, 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 and repeat. Repetir muchísimas veces es la clave. ¿Para qué? Para que usted, una, capte la idea y la otra es para que pueda ir formando las palabras. Of course, at the beginning it's not quite easy, más que a la primera ya está. No, slow, despacio, tranquilo, ¿ok? Okay. No sé si hay alguna otra cosita en la que le pudiera ayudar. ¿Algo que no haya quedado claro quizás de las clases? I don't remember. Sí, platform. Aún no la he visto. Solo un día ingresé. Okay, the platform. Let me see. I'm going to show you a little bit about the platform. Okay, here is the platform. Look. ¿La puede ver? Okay. No. ¿Quiero ver? Ah. No. No. Let me see. Okay, hold on. Give me a second. Right here. Ahora. Vale, ok. This is, ok. Cuando usted entra a la plataforma, usted entra a la que dice course, ¿verdad? ¿Entra a la plataforma por teléfono o computadora? ¿Cómo accesa a ella? What? ¿Por teléfono o por compu? PC. Ok, en la PC. If you get into with a PC, you get here. Llega acá. Course. Inglés principiante, módulo 1. Section 1. Section 1 es la primera semana. Then you get Unit 1, get to know someone. Okay. Usted le da click. You click on it. Damos click. Ahorita está lentecito porque me está convirtiendo video. Tengo el zoom en this. But just let's give it a second. Démosle un momento. It's okay. Process. Then you see the path here. Ve acá el... The path, el camino, la ruta. Okay? We are in course, section one, unit one, get to know someone. And lo primero tendría que ser this. Is video conference number one. Le aparece la videoconferencia uno y le va a aparecer el nombre de la videoconferencia. Aquí entonces, pues, solo me ha entrado una vez, venimos atrasaditos, ¿verdad? Vamos, ahí está la número 3, pero nosotros queremos number 1. Come on. Aquí está. Previously. Videoconferencia, number 1, affirmative and negative statements. ¿Qué le aparece aquí? La clase del día lunes. El enlace para que usted vea. Okay. Esta es la clase del día lunes. ¿Ok? Ok. La clase que tuvimos el día lunes. Le aparece el post, este que yo les puse, what is your name, introduce yourself, 3 sentences. Si usted lo quiere resolver, le da clic ahí y le va a decir agregar post. Luego, usted tiene las opciones. Al terminar eso, le puede dar next o se viene aquí arriba y se viene a la tarea 1. This is homework number 1. Homework, esta ya es parte de su nota. You see? Okay. Entonces aquí qué va a hacer, read the following sentences and choose the best choice. We are going to choose, ¿ok? Va a escoger. Then you get number 2, you choose number 3. Cuando ya lo escogió todo, se le activa esta pestañita que dice submit. Usted le da submit. Le va a dar el resultado y le va a decir si tiene algunas malas y cuáles son. Si le salieron varias malas, you can do it again. Puede repetirlo. Ah, ¿okay? Perfecto. Usted puede repetirlo. And the system is going to give me the highest. Y el sistema me va a dar la más alta. So then you get to class number 2. Luego se viene a la clase número 2, que fue la clase de ayer. Ya está subida.
Yo la subo toda la misma noche. Ok, you see, this is yesterday's class. Hey, there you are. Aquí está usted. Yes. Ok. Aparece luego el post, la que les he puesto, la actividad. Write three activities, you perform at your job. Homework. Y respuesta. Yes, esa es una de los homework. Y luego viene la tarea 2. Lo mismo. Choose. En base a lo que vimos. ¿Recuerda el yes, no questions? Aquí está. Yes. Preguntas, respuestas. Simple. Igual, submit. Luego yo le decía, como por ejemplo ahorita no hay una clase subida, usted quiere ver, aprovechar y valerse la plataforma para aprender un poquito más, siempre ya hay videos ahí, no son a clase. Estos son videos de práctica. Oh. See here? This is from the Inglés Corporativo Platform. Ok. Este es un video del Inglés Corporativo y es hecho por nosotros para las clases. Ok. Ahorita no... This class you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to which you'll need to listen to. Sí, pero ahorita está súper rápido porque no me carga bien. Yes. Pero ahí está, ¿ok? Y luego va a haber un post, una preguntita, ¿ok? Y lo que vamos okay. a hacer. Entonces, usted puede valerse de esto para to listen, to practice listening, to practice reading, ¿ok? That's another tool. Esa es otra herramienta que tenemos. Okay, perfect. Well, it's been nice having you here, Walter. Yes. Good night, teacher. Have a good night. See you tomorrow. See you. Okay, let's just give it a couple of minutes before we finish. Let's see, we have we got Susana, then we got Insolando, then we got Hugo, then we got, okay, 4 out of 5. That's fine. Okay, so we can check out what's going on. Just a couple more minutes and we are done.
Okay, and this is it for today. We are going to finish right